loaded with spices, porcelain, precious stones, and textiles. After that, when the East Indian Company ships arrived in the harbor after their long voyage, their goods were transferred to smaller vessels which could navigate the narrow city canal. The goods could then be stored in the merchants' homes or warehouses. Cuando los barcos de la Compañía de las Indias Orientales llegaban al puerto después de un largo viaje, que transportaba la carga a barcos más pequeños, que se encargaban de llevarla por los canales hacia el interior de la isla. La mercancía se guardaba luego en las casas o almacenes de los comerciantes. Nos encontramos ahora en el antiguo puerto de Amsterdam. Nowadays, this harbor is less busy than it used to be. Oh, Jesus. After the Second World War, the main harbor activities were moved to the western part of the city, where bigger and deeper harbors could be built. Esta parte del puerto es ahora mucho más tranquila que antes. Después de la Segunda Guerra Mundial, las actividades portuarias se desplazaron hacia el oeste de la ciudad. Allí fue posible excavar puertos más amplios y profundos. On your right is Amsterdam North. This part of the city has always had a different character, being separated from the center by water. A la derecha, ve usted del otro lado Amsterdam North. Como esta parte de la ciudad está separada del centro por el agua, ha tenido siempre un carácter muy singular. Amsterdam's harbor is closed off by locks on the east and west sides. The water is therefore fresh and there are no tides. El agua del puerto es dulce. Esto se debe a que el puerto, tanto al este como al oeste, está cerrado por esclusas. Estas esclusas protegen a Amsterdam del influjo de las mareas. Amsterdam's harbor is connected to the North Sea by the North Sea Canal, 30 kilometers or 18 miles long. This was built at the end of the 19th century. Before it was built, it took weeks in bad weather to reach the North Sea because one had to sail over the old Zuiderzee. El Mar del Norte se encuentra a solo 30 kilómetros, pero a los barcos les tomaba antiguamente semanas, en especial con mal tiempo, para llegar hasta el mar a través del actual Eisel. A fines del siglo XIX se excavó el canal del Mar del Norte como una manera de conectar directamente a Ámsterdam con el Mar del Norte.